Hola chicos, aquí Dino de Gorín reportándome en este nuevo pues video. Vamos a continuar con la campaña de Halo Reach. Esta vez la segunda misión. Vamos ahí, que es la pues, como si no saben, si son nuevos en este video, pues vayan al anterior, ¿qué hacen aquí? no, estamos pasando las campañas en legendario, empezando obviamente con Halo Reach, así que vamos a reanudar y continuamos. Ahora sí, vamos a continuar con la campaña. Esta es la segunda misión, Oni vs. Sword. Una vez más, dejaré las cinemáticas. O sea, no voy a hablar, pues. Atención Kilo 3-3 y Kilo 3-4, la ZA actual está demasiado caliente. Recibido. Dot, espera recibir y responde. Sí, comandante. Coordenadas recibidas. Corrección inmediata del rumbo iniciada. La base SWORD de la Oficina de Inteligencia Naval está sitiada por una nave de tipo corbeta del Covenant. Debido a la importancia de estas instalaciones, el uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento. Lamentablemente, mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles. Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes. La ONI ha solicitado la intervención del equipo Noble para ayudar a asegurar la base SWORD. Muy bien, chicos. De momento seguimos con esta nave. Centrémonos en la infantería hostil. Echemos una mano a los soldados. Cat 6, fuera de aquí. Jorge, Emil, ustedes después, prepárense. En marcha, teniente. Ahora sí, aquí estamos. Irán, 6, rechacen el ataque a la base SWORD. Descubran a qué nos enfrentamos. Recibido, somos el grupo de asalto. Ya se nota, ya mejoró un poquitito, aunque sea un 2%. Spartan, enemigos al norte. Ah, ok. Vamos a repartir leña, Oh, no sabía que había alguien arriba de mí. Lenguaje. Oh, ya. Ya vamos llegando, ya empezaron los golpes. Bueno. Ah, ahí está el Phantom. Tienen contactos enemigos. Sí, con razón. Oh, su mancha. No inventen. Sabía que eso iba a pasar. Era más que obvio. Rechacen el ataque a la base. Un intento, no pasa nada. Ya tengo pocas balas. ¿Saben qué? Hay un sniper por ahí. Entonces voy a intentar ir. A ver si no me tirateo. Se disparó él. Oh, sí. No. Vamos, vamos, vamos. Necesito ese sniper. Según yo había un... ahí está, ahí está. No está tan loco, no está tan loco. ¡Oh! O sea, ¿por qué dos disparos de sniper en la cabeza y no se muere? Parece que estaría jugando en legendario. Está. Termina matándolo con el DMR. Bueno. No sé ni por qué hice eso, la verdad. Fue muy tonto de mi parte. Ah, pues sí. El vidrio es que me lo voy a dar.
sabes que ahora sí voy por la vida. Tú cúbreme, Khan, tú puedes hacerlo. Confío en ti. Y voy a agarrar más balas. Creo que sí. Ahora sí, desde aquí le doy mejor. Que Khan los distraiga y yo los mato. Así es más fácil, trabajo en equipo. Oh, ¿por qué tiene tanto escudo? Ya sé, Khan, que estás lista. ¡Tres disparos! ¡Vato, tres disparos para matarlo! Oh. Se movió el tercero. Y ya no tengo balas. La ventanita donde se ve cuánto llevo grabando me tapo las balas. Entonces no sé. Solo sé que tengo cero. Pero no sé, en el cargador que tengo ahorita, ya cuántas lleve. Oh, sí, ya los matamos. Pero ahorita van a llegar más tipos feos. Esos. Conmigo. Voy a atacar. Uy, casi. Pude haberle disparado a eso y... Easy peasy. Diríjanse a la entrada principal al este, los informaré por el camino. Aquí es cuando llega lo más controversial, bloqueo de armadura. Limitada, pero daremos prioridad a lo que necesite. Obviamente. Voy a agarrar este botiquín, bueno, medpack. No es por nightpack, es un botiquín. Puede ser un botiquín, pero bueno. Muy bien, ahí hice un corte pequeño, tuve que checar algunas cosas, cerciorarme que estaba el audio, porque si no... 3-Echo-5-7, volvemos a la base, pero tenemos enemigos a las 6. Yo siempre con mis frases inspiracionales. No, espérate. ¡Cómo me matan! ¡Ah, corre! Yo no tengo balas. Bueno, cargas. ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Mi cabecita! Limitada, pero daremos prioridad a lo que necesite. Quiero agarrar esto. Ahí está. No sé por qué no le di a los dos braids. Según yo estaba marcado, pero bueno. Echo-5-7, volvemos a la base, pero tenemos enemigos a las 6. ¿Recibido? Cuidado. ¿Va a caer aquí? Sí. A ver, ¿ahora sí me echa los dos? No. Sí, ya se lo envié, pero no le da. Son. Ellos son los mancos, los que disparan desde la órbita son los mancos. Bueno, ay, Khan, quítate, por favor. ¿Ya se cargó? Ya se cargó, perfecto. ¿Cómo es posible que sepa dónde estoy? Oigan, ¿soy yo o en tiroteo de localizador de blancos está más potente? Porque aquí tiene un radio muy chiquito. Bueno, a lo mejor es tan ¡No le di otra vez! No puede. Como diría The Blur, no friegues. Matamos el Elite, ahora vamos por el Raid. A lo mejor lo puedo robar incluso. ¿Tiene torreta? Bueno, o sea, tiene torreta. ¿Tiene alguien en la torreta? ¿Cuánto que me va a aplastar el Raid? ¿Cuánto que me aplasta? No puedo, ya lo hice. Y se puso de nena y no le dieron. Vamos a llegarle por atrás. Ahora es cuando quiero tener el Sprint y me lo quité. Ahí está. Solo por si acaso. Pues sí, lo hice todo yo. Esta cosa ni sirvió. ¿No quieres una cosa inservible? No me refiero a ti. Ay, qué malo soy. Ok, vámonos. Tip número uno.
nunca dejes a Kat manejar. La estación de Faragut tiene antenas. O nunca me dejes manejar a mí tampoco, pero la mejor opción entre Kat y yo. La base de Airview tiene una antena que ayudará a despejar el cielo. El antiaéreo está al oeste, las antenas están al este. Ahora viene otra parte muy complicada. Bien, vamos por el antiaéreo. Ríjense, ríjense, no quiero que pase eso. Ok. Mátalo. ¡No te levantas disparando! Va a haber más éxito si dijo que Kat se lo lleve. Así que vamos a subirnos en el copiloto. Conduzco yo. Oh, bueno, conduce tú entonces. La antigua estación de Faragut tiene antenas propias. Debería permitirnos. Veamos qué tan buen piloto es. La base de Airview tiene un antiaéreo que ayudará a despejar el cielo. Ah, pues mira, él tomó mi ruta. Las antenas están al este. Si no me muero con él, va a ser épico. ¡Kat! ¡Kat se quedó atrás! ¡Chale! Como que sí la ocupaba. Ve, así se hace, amigo, así. Aprende de mí. No, ¿sabes qué? Él es mejor conductor, yo soy mejor tirador. Fue justo que cambiáramos. Porque va detenido. Es como yo manejando, pero en la vida real. No. Bueno. Sí, ven conmigo, por favor. Justo me salvo y se destruye esa cosa. Cuarto. Primero que nada, balas. Segundo que nada. Lo dije al revés, ¿verdad? Es Nightcrawler, es el transportador. ¿Por qué me bajé? Es que soy tonto, ¿por qué me bajé? ¡Quítate! ¡No! Kat, ¿eres tonta o qué? ¡Ay, no! Bueno, ¡uy, no! Eso no es nada. Espérense que lleguemos a Halo 2 y vamos a morir 15.000 veces con los Jackal Sniper. Ok. Kat, ¿quieres encargar de él? Sí, yo quiero. ¡Gracias! Así habla ella en mi mente. Aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Cómo no va a haber nada, Daniel? No sé si usarlo en el vehículo o en él. Pues mira, no tiene arma de largo alcance ese. Así que hay que matarlo con DMR. A los dos. ¿Tres? Pues siempre hay tres. Bueno, si les doy, claro. ¿Cuántas balas tengo? Puta, no tengo balas. Escucho gente no elites. Muy cerca. Esta ya está activada, ¿verdad? Sí. Sí, obviamente donde están los enemigos es a donde hay que ir. Digo, lógica o principio de videojuegos. Ahora, ¿los oscuros se le regeneran a los elites? Eso sí, no me acuerdo para qué ver. Espero que no. Oh, bueno. A ver, vamos a esperar a que salgan. Ay, está bien, vamos ya, vamos. Si no, esto se va a convertir en un gameplay puro de... a disparar de lejos. Oh, ya volé. No sabía que seguía vivo ese desgraciado. Ok. No me acuerdo si esta puede bloquearse en un objetivo. ¡Kat! ¿Qué estás haciendo? Nada, al parecer. El edificio sur de Nid. Y no se murió. ¡Oh, su mecha! Bueno, esa también funciona, supongo. Ahora, solo tenía dos tiros de lanzacohetes, ahí sí hay que ser, más bien dicho, muy cuidadosos en esta parte. Están arriba, ya me vieron, bueno. Adiós al factor sorpresa. A ver qué hizo.
Lo había activado. No. O plan, hay que ser inteligentes. Secuestrar el Revenant. O morir. A secuestrar el Revenant. Y con eso matamos a su propio equipo. Eso es sencillo, si es que te sale. Si eres manco como yo, pues no te va a salir. Entonces. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Y el turbo de esto? No, aquí está. ¡Ahora sí! ¡Vengan a mí! No tan valientito ahora, ¿eh? ¡Ay, no se murió! Para la siguiente parte del nivel. ¿Tiene nadie? Voy a esperar adentro, solo por un test. Y lo voy a guardar también, ¿sabe por qué? Bueno, ya verán ahorita. Espero que me dé un botiquín, ¿no? Un checkpoint. No me da checkpoint. No juegues. Hay que ir a activar la otra terminal. Pero. Busca las antenas. Deben estar en un lugar elevado. Ah, es que aquí van a llegar elites. Elites con jetpack, entonces eso es un problemita. Pero no sé si ya llegaron. Voy a arriesgarme. Voy a subir. Voy a subir con el lanzacohetes. Espero no morir. Aquí veo a alguien. Espero que sí se hayan morido. ¡No! ¡Hay muchos enemigos! Bueno, ahora vamos a activarlo ya. Que pase lo que tenga que pasar, dijeron. Lo conseguiste, Seis. Simón. Antenas activadas. No es aquí donde va a llegar los elites, ¿verdad? Estoy todo tonto. Vamos a la base de Airview a poner el sí, ya vámonos. Spartan, aquí Control de Sword. Creo que les vendría bien un poco de artillería móvil. Ya tenemos, gracias. Usa ese guardo, Seis. No. Sí. Nah. Mejor me llevo el de ellos. Capaz que nos ven y dicen, ah, esos no son, no, déjenlos pasar. Son buenos. Ya cuando se den cuenta, mocos en su carota van a morir. ¿Por aquí es un camino sin salida? No, ya me sé los hacks, trucos secretos. Espero, obviamente espero que se recarguen mis escudos. Y vámonos. Tira por aquí, ¿verdad? Siempre me pierdo. Lo único que no me gusta de jugar Halo es que me pierdo. Pero eso es culpa mía, no culpa del juego. Al contrario, es bueno que te pierdas, porque pues, si fuera todo lineal y chafa, pues ahí se ve. ¿Reinicio aquí? No, no, no. Creo que ya tenemos que ir a la base, ¿no? Sí, hay que lo reinicien ellos. Ajá, y también ya. ¿Y era nomás esa navesota? ¿Cómo es que vamos a poder contra una sola? Imagínate que fueran más, no, si fueran más. Ah, eso mucho. A ver, ¿dónde están los enemigos? Pégate a la pantalla. Obviamente no le voy a dar nada. Un tiro de advertencia para que salgan de mi territorio. O les pasará lo que sea. ¿Qué onda con estos vatos?
O sea, me lo están aplicando a mí, ¿eh? Yo me robé su vehículo, ahora se roban el mío. Pero no, solo yo puedo robar mis vehículos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Quema? Ahí está. Mira, está echando un bañito. Oh, ese vato tiene granadas. O sea, lanzagranadas. ¿Y ese vato tiene? ¡Porte, porte! O sea, cuando yo disparo esta cochinada, no mata tanto. Pero cuando me disparan con esta, me mata de uno solo. Hay que hacer que baje el lead porque ahí arriba no va a poder. ¿What? Ay, amigo, tu arma que traía estaba más chida que tu torre de acá. Por favor. ¿Será que es el hombre araña? Pues el hombre araña es un grunt, sí. Por eso. Ahora sí. Si no salen los elites con lanzacohetes en esta parte. No sé. ¡Oh! ¿Qué me mató? Mira, quedé con mi amiguito. No, no fue el Phantom. ¿Siguen en la torreta, neta? Ok, aquí vamos o nos largamos de aquí. Ya la tiré. Aquí vamos, nos largamos de aquí. Eliminar a enemigos restantes. No se preocupen. ¿Ah, sí? Pues sí. Bueno, sí, es que le doy. Ahora sí. Estamos libres. Me voy. No, no es cierto. ¿Se imaginan que se me hubiera caído? Estancia mínima de seguridad. Asalto Noble. 2020. Aquí líder Noble. Vuelvan a la base SWORD inmediato. Ahora sí, ya me voy. Enseguida, comandante. O sea, a la base, no de aquí. Sí, bueno, sí de aquí, pero no de aquí a aquí. Sino en el juego. Me voy de esta parte. Bien hecho, Spartan. Vuelvan Gracias. A la base de SWORD. El resto de su equipo está por SWORD. ¿Sabes qué? Voy a dejar a Cat. No me importa. Cuidado, ¿no? Una corbeta del Covenant se está colocando en posición. Sí, sí, sí. Ahí me voy. Ahí voy. Seis. Vengan enseguida. Los veremos. Ah, adentro. Estamos en un coso. Esta es mi variación del huerto favorito. Esta torreta me encanta. Oh, este vato. ¿Por qué no me lo activan a mí? Soy de gatillo fácil. Ya viví. Estamos atascados en el atrio de la torre. Cash, ¿dónde estás? Abriendo la puerta. ¡No es cierto! ¡Ah, caray! Bueno, ¡ah, sí, aquí estaba! Ahora hay que matar a los que están acá. Vamos y venimos. ¡Ay, lo mataron, pobrecito! Él solo estaba haciendo su trabajo. ¡Ay, dame eso! ¡Ah, es el que había dejado! ¡Qué tonto estoy! Ahora no tengo balas, nada. Bueno, o sea, de... ¿no me ha dejado lanzacohetes por aquí? Bueno. Oh my god. A ver, primero la primero. Los grunts. ¿No? Van a estar molestando y molestando. Elite desgraciado. Lo siento, Kat. Eres la distracción. ¿Ya lo mataste? A las barricadas nunca. No,
no sé qué pasó, pero se abrió Cortana y se detuvo el video. Entonces hubo un pequeño corte, pero maté al Elite. Creo que, espero que se haya visto eso, si no, maté al Elite. Porque soy bien pro. Vamos a llevarnos una plasma, ¿por qué no? Mejor vamos a llevarnos un aguijoneador. ¿Quién está aquí? Nadie está aquí. Ah, oh, bueno, es un aguijoneador. ¡Super combinado! Ah, oh, caray, ¿me los regresó? Ah, no, es que es la mejina. ¡Vamos! ¿Quién más viene? Que no sean más elites, por favor. ¡Ah! Si eres suficientemente rápido, puedes venir para acá. Y hay elites de operaciones especiales, unos negros invisibles. Pero, como somos lentejas, no los vamos a ver. Entonces, ni modo. Además de que creo que tienen mucha vida, entonces mejor no nos arriesgamos. ¡Ay, oh, no! ¿Quién más viene? Que no sean más elites, por favor. ¡Oh! Toma, es lo que un cobarde diría. Me acuerdo que la primera vez que pasé Halo Reach en compu, esto me costó mucho trabajo porque no podía... Voy a darles los disparos a esos hunters. No, a ningún hunter, de hecho. Porque era cosa de darles en la espalda, entonces. Pues no pude. Kat, ayúdame, Kat. Adiós, mundo cruel. ¡Wow! ¡No me morí! No sé ni cómo pasó esto, pero bueno. ¿Tú qué haces? ¡Haz algo! ¿Sabes qué? Eres la carnada. A menos para eso vas a servir. ¡Ah, no! Kat también es carnada. ¡Oh! ¡Sí me mató! ¿What? ¿What? Siempre hay dos. ¿Cuánta vida tiene el legendario, me pregunto? Aparte de mucho. Creo que sentarle en la espalda. Hola. ¡Ja! Le dio a su compa. Cambiando armas como menso. Buenísima, Kat. No. Vamos a la. Toma. Emocioné, es que no mames, mata cuántas veces. ¿Sabes qué? Está easy. Mira nada más cómo va a morir. Mira nada más cómo va a morir. Sácate los focos. ¡Ah! ¿What? ¿What? El ascensor, teniente. Tómelo. Ah, sí, ahorita me estoy tomando una siestecita. Esto se llama estrategia. Lo disparo así. Porque no. ¿Le pegaste a mi novia? Tómelo. ¿Por qué te ríes? Qué ahora más. Gracias. Todos me lo dicen. Y con todos me refiero a nadie. ¡Ja! Adiós, escudos. Para él y para mí. Los
propósito, lo siento. Oh, sí, ha llegado la caballería. Bueno, ustedes, pásense ahí, sí, sigan peleándose. No me pelen a mí. Sube y ayuda a Emil. Jorge, asegúrate de que llegue. ¿Qué? ¿Qué? Que lo voy a tardar una vez. Que si no, voy a andar petateando. Ocupo un arma precisa, aunque sea una Magnum. Otra balita. ¿No valí? ¿Vieron esa? ¿Esa la llamo? La sacamos. Pues. Oh no, mataron a... Marín. No. ¿Este lo puedo agarrar? La corbeta va a destrozar la base. ¿Cuál es la situación, Noble? Muy mala. No puedo hacerlo solo. ¿Ni yo? Necesito otro Spartan aquí. ¡Hay tres! Seis, sube a la última planta. Ah, arriba. Ah, era Emil. ¿Esa es la voz de Emil? ¡Qué caca está! Sin ofender al actor, pero neta, no le queda a Emil. Claro, claro. ¿Ya lo mataste, ya? Buenísima, mi compa. Espérate, espérate. En sus nachas. Pede. ¿Quién se llama Pede? Ah, ah, ok, por eso estaba apuntando para atrás. Oh, ¿ya vieron el radar? Sí. Había un elite por aquí, ¿ya se fue el nena? Oye. Ahora sí viene el segundo. Esta base no sobrevivirá a otra salva de la corbeta. Acabe con esos Banshee. ¿Qué esperas? ¡Tenemos un Banshee encima! No, yo no. ¡Estoy dándoles duro! ¡Sí, ve! ¡Dales duro! ¡Fuego de cobertura! ¡Sí, sí! ¡Estoy yo! ¡Lo matamos! Buenísimo, Marín. Ha sido... promovido por mí. Bueno, sigamos con esa travesía. ¿Sabes qué? Como que sí me lo quiero llevar, pero como que no. A ver. Yo, es George, digo, no sé nada. Aunque sea la quiero usar, ¿no? ¿Qué hay con Bob? ¡Oh! Ese era uno de los ocultos, ok. Ay, ¿qué hago? ¿Me llevo el lanzacohetes o en él? Pues es mi única opción, pero es que me... no quiero morir a manos de jackals, vamos. Dos pueden jugar a ese juego, amigo Elite. Y con amigo me refiero a enemigo. ¡Se movió! No se vale. ¿Y algún día te sientes inútil? ¡Invisibles! Y no se murió. Perfecto. Acuérdate de la escopeta de Halo Reach. ¡Ah!
nos dieron balas, bueno, cohetes. Entonces me los puedo gastar sin problema. No, es para los espantos. Me parece. ¿Era para los Phantom o para las Banshees? No recuerdo. Ok, hay que sacar un poquito más la cabeza. Ahí vamos. Otros más, poquitos más y ya. Ay, me gasté mi último tiro en nada. Chale, ya no vale la pena vivir aquí. Ya fue todo, ¿no? ¿O va a llegar otra? Ah, creo que quería matar a las Banshees. ¿Easy peasy? ¿Qué con Squeezy? Creo que hemos acabado la misión. Ahora este. ¡Pum! Equipo noble. Los Lostwork van en camino. Ahorita que compre las balas, mujer. Ah, no, ahí está. Pues muy bien, me parece que ya es el final de la misión. Si lo disfrutaron, déjenme su like. Comenten. Les dejo mi página de Facebook en los comentarios. Y nada, yo soy Dino Lego Original, reportándome. Y diciendo, cambio y fuera. Precioso, ¿no? Alguien debería tomar una foto. Oye, buen trabajo. Se intenta. 5, 6. Bajen a la ala científica. La doctora Halsey quiere información y el mando dice que estemos a su disposición. ¿Perdone? Me pareció oír Halsey. Así es. Recibido, nos vamos. No hace falta que me lo digan. Llevo media vida a su disposición. Solicitado su ayuda, comandante, y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos. Lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión. Jorge, ¿cuánto tiempo? ¿Señora? ¿Qué has hecho con mi armadura? Son solo unos añadidos. Ya veo. El repetidor de Visegrad. Uno de mis xenoarqueólogos, el profesor Laszlo Sorvad, trabajaba en su centro de datos. Quizás sepa algo sobre su muerte. Si era un civil de 60 y tantos años, murió con una espada de energía Covenant en el abdomen. Élites. También nos atacaron a nosotros. Fue justo después de encontrar a la hija de su científico, señora. Estaba escondida en... Irrelevante. Los élites. Cuéntame más sobre ellos. 3. Tipo Zealot. Uno sobrevivió. El líder, por su aspecto. Zealot. ¿Seguro? Su armadura coincidía. El escudo también. Ordené no perseguir. Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación. Su objetivo principal, comandante, es usted una marioneta o un Spartan. ¿Señora? Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión. Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Zealot. Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados ahí. Y los dejaron escapar. La recuperación de datos no era una directiva del mando. Además, teníamos asuntos más urgentes. Como avisar al planeta. La última entrada en las notas de campo del profesor Sorvad hacía referencia a un descubrimiento clave. Clave no es una palabra que él usaría a la ligera. Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga. ¿Cat? Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido, como con cualquier acceso no autorizado. Esos datos son de nivel 1. Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo. Quizá le gustaría acompañarla. ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria, el plan de invierno. Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan. ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura. Nos vamos, equipo Noble. ¿Señora? Eso es todo, Jorge.